Bueno, ya nos metemos en la segunda entrevista de este martes. Nos vamos de San Martín para Tigre y nos vamos a hablar un poco de economía, de la economía real, ¿no? A veces se habla mucho de la dicotomía entre lo que sucede en los mercados, lo que sucede en la calle, en los comercios, en las industrias, en las pymes. Y dado que se venía hablando mucho de esta dicotomía, nos propusimos hace algunas semanas empezar a dialogar con algunos actores locales vinculados a la actividad económica en cada uno de los municipios en los que trabajamos y hacemos nuestra cobertura periodística. Y hoy estamos en comunicación con Pablo Senestrari, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tigre, que es un empresario, tiene una empresa de servicios tecnológicos, de comercio electrónico, sistemas y mantenimiento de redes. Pablo, ¿cómo estás? Te agradecemos este rato de charla con ¿Qué Pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Pablo. Bueno, la propuesta es un poco esto, invitar a actores que están, son protagonistas del comercio local, de la industria local, que nos ayuden a mirar qué es lo que está pasando en las industrias, en los comercios, en las pymes, en estos 6 meses de Milei, que seguramente tienen muchas facetas, debe tener, es una realidad compleja, y cuantas más voces podamos sumar, nos ayuda a pintar un poco el escenario. Entonces, acercándonos un poco a esto que intuyo complejo, te invitaría a ver, ¿cuál es tu primer acercamiento a estos 6 meses de Milei? Si te digo, ¿cómo fue para la industria, para el comercio, para la pyme, estos 6 meses? ¿Cómo fueron? Bueno, antes que nada te comento que en la Cámara Comercial Industrial de Tigre, sí, nosotros tenemos un abanico de empresas y de comercio de todos los rubros. Nosotros, claro, somos multisectorial. Por lo tanto, como decís vos, es complejo y no a todos le impacta de la misma forma. Bueno. Por otro lado, también en la Cámara, en la Comisión Directiva, tenemos miembros de todo el espectro político ideológico, digamos. Claro. O sea, nosotros no estamos atados a ningún esquema político partidario de ninguno, es amplio. Entonces, tenemos distintas posiciones en líneas generales, ¿no? Bien. Pero lo que sí te puedo decir que sí, bueno, obviamente hay un cambio más que evidente, uh-huh, es un cambio que es transversal. La mayoría de las pymes los esperábamos, de alguna forma, con más o menos matices, más o menos impacto, pero lo esperábamos porque ya la situación, lo del año pasado era insostenible. Entonces, bueno, bien, sabíamos que se iba a venir un ajuste. Bien. Más o menos fuerte, pero sabíamos que se venía. Incluso creo que si no ganaba Milei, ganaba Massa, creo que también iba a haber un ajuste. Uh-huh. Capaz que iba a ser distinto, pero iba a venir. Entonces, todos estábamos medio como preparados para eso, de alguna forma, y estoy hablando del sector PYME, ¿no? Sabiendo que iba a venir, ¿no? y hasta muy posiblemente creyendo que estaba bien que venga, vamos, ¿no? Era necesario para acomodar algunos números macro, ¿no? Claro, sí. Hay una visión de necesidad de justamente lo que vos decís, de acomodar los números macro. Nosotros venimos de muchos años de parche contra parche y otro parche arriba del parche. Entonces, había un momento que había que hacer como borrón y cuenta nueva. Bien. Entonces era lo esperado. Algunos, depende del rubro, le impactó más, otros le impactó menos. Por ejemplo, a ver, ¿en qué rubros vos notás que el impacto es muy, muy fuerte y por ahí más de lo que esperaban? ¿Y en qué rubros la vienen llevando mejor, vamos, no? Si tendrías que pintar. Mirá, bueno, a ver, esto es bastante, digamos, sencillo, si se quiere. El sector, aquel que vende algo que no es imprescindible, sí, o comercializa o fabrica algo que no es de primera necesidad, sí, obviamente lo va a impactar más. Bien. Porque, estoy hablando, por ejemplo, yo tengo, en la Cámara tenemos socios que tienen zapatería, marroquinería, y claro, bueno, sí.
Si vos podés evitar comprarte un par de zapatos, te lo va una cartera, él lo va a evitar. A ese le pegó fuerte. Claro. Porque lo sintió. O sea, porque la baja de consumo ahí se siente. El que vende alimentos de primera necesidad tuvo un primer impacto al principio y hoy se está recomponiendo. Indumentaria al principio tuvo un impacto fuerte y hoy se está recomponiendo lo que es la ropa. Lo que pasa es que, bueno, que si un pantalón no te compras todos los días, entonces, bueno, claro, impacta distinto. Sí, por supuesto que hay cambio de consumo, en el sentido de que si antes comprabas una primera marca, ahora compras una segunda marca. Pero en el volumen de ventas, capaz que ese supermercado sigue vendiendo lo mismo. Claro. O sea, hay ese tipo de cambio. Lo otro también que nosotros venimos asesorando a los comercios y a las pymes con el tema del consumo. Aquel que pagaba, no sé, 100 mil pesos de luz, de repente le vino 400. Uh-huh. Y a algunos le vino 1 millón. Entonces, a eso les pegó. Pero una cosa que nosotros notamos era que, como la electricidad era barata, el gas era barato, muchos estaban mal categorizados. Claro. Entonces, no le prestaban atención. Y ahora sí. Entonces, hubo mucha gente que se recategorizó y empezó a pagar, claro, le bajó la factura, claro, porque ahora el costo de electricidad es importante. Claro. Y antes no le dábamos esa importancia. Entonces, también hay un poco de eso también, ¿no? De estar mal categorizado. Y esto, bueno, Pablo, esto que decís, digo, le pegó, variado, ¿no? Cuando decís le pegó es bajaron márgenes de rentabilidad, tuvieron que achicarse, tuvieron que despedir gente, están evaluando la continuidad o no de la actividad. ¿Hasta dónde es ese le pegó? Vamos, ¿no? Bueno, mirá, vos acabas de hacer una buena pregunta. El tema de la rentabilidad, uh-huh, la rentabilidad viene bajando hace más de un año, hace 4 o 5 años atrás que viene bajando la rentabilidad. Después de la rentabilidad que se perdió en la pandemia, nunca se recuperó la rentabilidad. Claro. Y no es lo mismo que el volumen de venta, porque siempre se habla de volumen de venta. El volumen de venta se mantuvo después de la pandemia, más o menos, pero la rentabilidad nunca se recuperó. Entonces, hay muchas empresas que ya venían mal. Yo trabajo mucho con comercios, con supermercados, por ejemplo, claro, ¿no? Y hay muchos supermercados que ya venían mal el año pasado o cerraron el año pasado, pero por un tema de rentabilidad, porque no podían sostener esa carrera de aumento de precios todo el tiempo. Bien. Entonces, ahí no afectó tanto, porque la rentabilidad era un tema que ya venía. Sí hay empresas que despidieron, que tuvieron que despedir, porque si vos, como volvemos a decir, si vos tenés un producto que no es de primera necesidad y, bueno, empezás a ajustar, las empresas también empezaron a ajustar. Entonces, ¿cómo empiezan a ajustar? Empiezan a ver qué trabajo se puede reemplazar, que es lo primero que se hizo. Entonces, sí, bueno, donde tenés 3 y lo pueden hacer 2, bueno, ahí despiden. Entonces, sí, hubo algunas empresas que tuvieron que despedir para ser más eficiente, más que eso. A ver, hay sectores que tuvieron otro impacto, como el sector de la construcción, que claro, no lo mencioné. Claro. El sector de la construcción también tuvo un impacto muy, muy fuerte y todavía lo sigue sintiendo y no se recuperó. Ahí sí el despido es mayor. Bien, bien. Ahí sí se nota más. Por eso te digo, depende de los sectores. Yo estoy en el sector tecnológico. El sector sí, tecnológico, nosotros estamos a full. Bien. O sea, y es más, nos falta gente. ¿Y a qué se atribuye eso? Porque eso se atribuye más que nada porque nosotros estamos globalizados, para decirlo de alguna forma. Bien. El sector tecnológico está globalizado, maneja estándares globales, nuestros clientes pueden estar en cualquier parte del mundo. Bien, claro. Entonces, tenemos una economía que es distinta, que nos perjudica quizás, hoy ya no tanto, pero en su momento nos perjudicó mucho el CEPO porque no teníamos problemas para cobrar los servicios afuera. Entonces las empresas de tecnología tienen otro tipo de demanda. Aquellas empresas que dependen mucho del mercado interno,
que su 90% depende del mercado interno y sí, están afectadas. Claro. O sea, por eso es hay que ser minucioso y ver dónde pega más, dónde pega menos, porque el mercado no es homogéneo, es totalmente heterogéneo, eso también hay que entenderlo. Bien, ¿y qué expectativas tienen a un mediano plazo, ¿no? Con respecto, se habla mucho de si esta la recesión tocó piso, no tocó piso, si la recuperación va a haber una recuperación rápida, va a haber una recuperación lenta, o estamos en una recesión que va a ser una meseta larga, ¿no? ¿Cuál es la sensación de tuya y de los del resto de los empresarios con el que os dialogás, ¿no? De tu lugar de presidente, sí, de la Cámara. Mira, con el tema de la recuperación y la meseta, nosotros, primero lo que nosotros vemos que para mí personalmente es un error comparar interanual, hacer comparaciones interanuales. Con nosotros decimos, bueno, el año la industria cayó con respecto a... ¿Por qué? Porque vos en el medio tenés una devaluación muy fuerte y tenés un cambio de política muy fuerte, entonces vos no puedes comparar el año pasado con este año porque son años totalmente distintos y económicamente distintos. Entonces es como comparar peras con manzanas. Entonces es muy difícil ese tipo de comparación. La comparación hay que hacerla mensual. Lo que nosotros notamos es que a nivel mensual... en muchos sectores ya en mayo se notó una leve mejora. Bien. No podemos decir, a ver, que llegamos al piso, es probable que estemos en el piso. Uh-huh. No sé si esa mejora va a ser rápida o lenta, creo que depende mucho de otros factores, que ahí tiene que ver mucho la ley base. Las pymes están mirando mucho el tema de la ley base. Contame por qué, justamente era la pregunta que venía, digamos, ¿no? Hemos tenido, como contaba al principio, estamos repasando con representantes de distintas cámaras de comercio, industria, sí, en el conurbano, hemos tenido posiciones muy antagónicas, ¿no? Con respecto a la ley base. ¿En qué aspectos crees que la ley... ¿Por qué después vas a decir los positivos y los negativos, ¿no? Vos mismo. Pero, ¿qué es lo que está mirando el empresario PYME de la ley base? La ley base tiene dos cuestiones que son fundamentales para la economía PYME de todos los días. Que por eso le prestamos mucha atención. Una es el tema de la... ponerle entre comillas reforma laboral, que no es una reforma laboral, sino es algunos cambios que a las pymes es como sacarle, un ancla del cuello que está en el fondo del mar. ¿Cuáles? A ver, contale al que es empleado o al que está que nunca tuvo una pyme, no estuvo de cerca, digo, ¿cuáles son los puntos que son positivos y que se están en juego en la ley base? Mira, la ley base es el tema que para nosotros es una espada de Damocles, es el tema de los juicios laborales. Uh-huh. Los juicios laborales, para que tengan una idea, de hace 20 años para esta fecha pasaron de ser unos pocos miles, de 4.000, 5.000, a ser más de 200.000. Uh-huh. Puedo pensar que hay 700.000 pymes. O sea, una de cada tres pymes tiene un juicio laboral. Y los juicios laborales, el problema que tienen es que son largos, no se resuelven rápido, tardan 3-4 años y eso tiene un costo inflacionario muy alto, y a su vez, como tienen multas y tienen en la indemnización tienen otras multas y actualizaciones, eso hace que los juicios laborales sean carísimos, y a una empresa PYME de 20 empleados le caen dos juicios laborales y le puede dejar en quiebra. Claro. Literalmente. Entonces, que te saquen eso de encima, que no es que estamos hablando que no se le va a pagar indemnización al empleado, uh-huh, ni lo que corresponde, que un empleado conoce, pero que le saquen esa industria del juicio de encima, a la PYME le da mucha tranquilidad. Bien. Porque yo conozco, y esto no es de ahora, de hace muchos años atrás, de hace más de 10 años atrás, yo conozco muchos empresarios que podrían tomar gente y no lo toman.
se quedan como están. Hay muchas pymes que podrían crecer y no crecen porque no quieren crecer. Y no quieren crecer porque crecer es más problema. Entonces, eso es, para la pyme es fundamental que te saquen esa industria del juicio de encima. Por otro lado, el tema de las cargas tributarias, todo el tema de baja de impuestos, o sea, los beneficios de, y el tema de los monotributistas. Nosotros, cuando hablamos de PYME, en una cámara como la nuestra, el 60% son monotributistas. La mayoría de los dueños de comercio que uno ve en una avenida o en cualquier calle de cualquier centro comercial son monotributistas. Y los monotributistas estaban muy cerca del techo, por decirlo de forma, de pasar a responsabilidad cripto. Entonces, eso, ese cambio también le trae un alivio. Clarísimo. Porque si vos te pasas a responsabilidad cripto y empezás a pagar una cantidad de impuestos que hace que tu negocio no sea viable. Claro. Sí. Conozco en primera persona del tema. Conozco en primera persona. Entonces, el empresario PYME, vos ves que tiene una expectativa positiva y que eso le podría sumar, ¿no? Y que estaría vinculado a la expectativa de una recuperación económica. Claro, exactamente, porque también marca una tendencia. Nosotros, si nosotros queremos una recuperación después de un ajuste de este tipo, tiene que haber inversión. No hay otra forma de salir. Y para que haya inversión, tiene que haber confianza. Y si la PYME, que invierte todo lo que gana, porque el PYME es, lo que gana lo invierte en, o compra, no sé, una propiedad, o cambia el auto, o invierte en el negocio, o compra mercadería, o compra una máquina. Siempre le invierte. De última, si se va de viaje, capaz que se va de viaje y gasta en el país haciendo turismo. O sea, el PYME siempre la termina gastando fronteras adentro de la plata. Clarísimo. Pero para gastarla tiene que tener, si no, ¿qué se hace? Se queda con el ahorro y no lo pone en ningún lado. Nosotros tenemos mucha expectativa, hoy justamente estaba hablando con gente de la construcción, tenemos mucha expectativa con el tema de crédito hipotecario para el año que viene. Claro. Si se mantiene y se sostiene la baja de la inflación y hay una perspectiva interesante, el año que viene la construcción, el sector privado de la construcción podría pegar un salto interesante porque, bueno, habría una posibilidad de crédito hipotecario que hace años no hay. Bueno, ese tipo de inversiones, esa plata que del ahorro PYME, de la empresa prima va al banco y del banco va un crédito hipotecario para construir, y eso es lo que nosotros necesitamos, que no teníamos. Pablo Senestrari, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tigre, compartiendo una mirada sobre estos seis meses de Milei, la situación económica, los aspectos que le han pegado distinto, como bien fue interesante la mirada, no lineal, ¿no?, sino compleja y poniendo matices según los sectores, y la expectativa de lo que viene, ¿no? Con el título este, Pablo, de los empresarios PYME, estamos muy tenemos muchas expectativas en la ley base. Bueno, Pablo, ya estamos sobre la hora, te agradezco mucho este contacto y bueno, estaremos en contacto para ver cómo sigue, ¿no?, este nuevo régimen económico que está planteando el nuevo gobierno. Bueno, muchas gracias por la invitación y a su disposición. Ha pasado así y estamos cerrando el programa con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tigre, Pablo Senestrari. Hemos tenido un programa completo, nos metimos un poco en la ley bases de la política con Leonardo Grosso, dirigente del peronismo de San Martín. Después nos fuimos para Tigre. En esta recorrida que estamos haciendo, interesante los distintos matices, ¿no? Sí, exactamente. La semana pasada hablábamos, o la anterior, ¿no?, la anterior con la gente de San Martín, con el presidente de la Cámara Comercial de San Martín, una posición muy crítica, planteaba, ¿no?, exactamente. Muy crítica. Acá una posición positiva con respecto a la expectativa de que la ley base favorezca la inversión y esto favorezca una reactivación económica. Vamos a escucharnos el martes que viene de 5 a 6 de la tarde en esto que es ¿Qué pasa Radio? Por FM Fénix 100.3. Mientras tanto, los invitamos a visitar quepasaweb.com.ar. Chau.